Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza UNAS.tv a través de la red, como todos los domingos, ¿eh? De 9 y media a 10, un clásico ya, llegando a cada punto al interior profundo, donde los grandes medios por ahí no llegan. Bueno, ahí está la red, aquí está UNAS.tv para llevar toda la información. Es una primavera que está ya instalada, por suerte. Hemos tenido días muy, pero muy lindos en todo el país y eso contagia, eso da vida, eso da ganas de vivir. Y el placer y el gusto de estar recibiendo a la presidenta de UNASPU, Brenda Mora. Brenda, buenas mañanas, ¿cómo te va? Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Lindo el día, Bien. ¿verdad? Es así, ¿cómo nos cambia la vida, ¿no? ¿Cómo nos cambia el estado de ánimo? Sí, está bien, está todo bien. Yo trato de siempre ser optimista frente al nuevo día que amanezco. Desde que Totalmente. amanezco, trato de manejarme con optimismo. ¿Se agradece el nuevo día cuando uno despierta, Brenda? ¿Eh? ¿Se agradece, digo, uno está Sí, agradecido de despertarse un día más? Para mí es una tarea que me encanta hacer lo que hago y Ajá. por eso no es un Un sacrificio sacrificio. venir a Montevideo y hacer lo que estoy haciendo porque me gusta lo que hago y me gusta estar en contacto con todos los jubilados del país, que sepan que estamos junto a ellos en todo momento, ya sea a través de comunicados, a través de este programa, a través de las radios. Es Yo bien importante. imagino, Brenda, tu cara, tu pensamiento cuando te proponen para ser presidenta de vuelta. ¿Fue una decisión que te costó tomar? ¿La Me tomaste, costó. pensaste? ¿Y qué pasó después cuando, cuando la gente, aprobó tu continuidad como presidente? Bueno, yo estuve pensándolo unas cuantas semanas. No porque no quisiera, sino porque veía la posibilidad de que debía de descansar un poco y Claro. tal. Pero la gente empezó a llamarme, a hacerme por las redes sociales, comunicados, y bueno, que esperaban que continuara y eso me animó Eso es a lindo. seguir defendiendo a los jubilados, porque la misión nuestra es esa. No tiene otro interés. Al menos para mí, no tiene otro interés que defender a los demás, porque yo creo que uno tiene que sentirse cada vez más pleno, más justo en lo que en la vida se hace algo por el otro. No lo vas a decir porque sos muy un perfil bajo, tranquila, humilde, pero la gente elige el don de buena gente que tenés, la honestidad. Yo siempre dije que Brenda tiene la virtud de, es como la gran gallinita que agarra los pollitos y los tiene todos contenidos, ¿no? Sos una contenedora de historias, de gente, ¿no? De movilización, ¿no? De que todos juntos y siempre, siempre usás la palabra juntos en todo. Sí, yo realmente lo que primero me preguntaste es si cómo me había sentido allá en el Argentino Hotel cuando se dio el resultado de la elección. Bueno, pensé en mis padres y pensé en mucha gente que realmente ya no están con nosotros, pero que fueron jubilados con aquellos pesitos que se cobraban antes y que había dificultades para vivir o que cobraban cada 2, 3 meses la jubilación. En ese fue mi pensamiento de seguir un periodo más con los compañeros de ONAPU. Y sí, hay que sentirse plena para saber lo que uno hace. Hay que sentir lo que uno hace, no con egoísmo ni ansias de poder, sino está aquel que ha tenido menos oportunidades que uno, que pronto va a una oficina y no lo tratan bien y se va para su casa triste. Incluso hay gente mayor que llega a emocionarse, a disgustarse, porque en tal o cual lugar lo trataron mal y no le dieron solución a su problema. Y yo creo que en el trabajo nuestro voluntario, en las asociaciones de jubilados, en la UNAPU mismo, hay que saber escuchar. Y hay que saber dialogar, porque el consenso, como tú dices, el contener, es el respeto. Porque yo creo que en todo tenemos que respetar para que nos respeten. Si no, no hay
ningún trabajo se puede llevar a cabo. Yo imagino, Brenda, qué bravo para vos cuando llega algún asociado de repente, enrolla y te dice, bueno, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el agua, ¿qué hago? No me alcanza. Qué momento complicado, ¿no? De decisión de qué decir, ¿no? Y es un momento complicado porque nosotros los adultos mayores venimos a la asociación, ¿no? Y te contamos la historia de lo que nos pasa para después llegar al punto que hay veces que uno les tiene que preguntar, ¿y usted por qué problema me tiene que contar o me tiene que preguntar? Entonces ahí dicen, yo vengo porque no he cobrado la prima por edad, el año pasado no cobré el aguinaldo. Esas preguntas que parecen o pueden parecer al que está viendo este programa que no tienen importancia. Pero para uno que está en este trabajo, tienen importancia. Porque el aguinaldo, la compensación de fin de año, es para hacerse un gusto, para hacerle un gusto a sus nietos, para comprar algo. Y la prima por edad es una ayuda más para su pasividad de 12.000 pesos. 2.000 pesos más, 2.652 pesos, es importante. Entonces hay que saber escuchar, igual que cuando estamos en reunión de directiva de ONAPU, de la dirección de ONAPU, yo soy muy observadora de las personas. Y las reacciones de la persona se ve en la mirada, cuando está hablando, la mirada que habla franco y de frente es otra que aquella persona que no sabe expresarse o que no quiere y se expresa mal o agresivamente. Entonces yo creo que siempre hay que estar conteniendo para que una convivencia sea donde sea, en el trabajo, tal cual, en programa, en la casa, uh-huh. Si tú no tienes buena convivencia con tu yerno o con tu nuera, o con otras personas, no vas a poder vivir tranquilo. Brenda, ¿el valor de la palabra sigue siendo importante? Sigue siendo importante. Los valores en el ser humano son lo más importante en esto. Porque, y el respeto, como ser en un grupo de personas, en una comisión, tiene que haber más que amistad, consideración, respeto, para poder opinar, discutir muchas veces, porque claro, la discusión es buena. Sin duda. Y el diálogo. Después de la discusión viene el diálogo. Entonces yo creo que hay que pensar de pronto si tal ley que fue promulgada por el gobierno no nos favorece, bueno, pero tenemos que luchar de qué manera, ¿no? Y tenemos en el grupo, nosotros en la UNAPU tenemos personas que sabemos más de una cosa que de otra. Y eso se compensa. De pronto nuestro compañero Daniel es una persona que es realmente una persona que sabe lo que va a decir y a dar una contestación precisa en las distintas leyes, en los distintos ámbitos. Yo soy más de buscar, como tú dijiste, el consenso, pero también sé contestar a aquel que viene a preguntar algo. Los derechos, y los derechos de un ser humano es lo más valioso, es el valor principal. Sin duda. Te dejamos descansar, Brenda. Gracias por estos minutos, la verdad que ha sido un placer. Bueno. Y el deseo de suerte para esta gestión que ya se inició, que no han parado, y que ahora hay un festejo, ¿no? El 12 de diciembre, todos juntos a despedir el año. Nos espera un momento muy crucial, el próximo fin de semana, 24. Hay que votar. Vamos a levantarnos el lunes con un día distinto de pronto y vamos a tener que afrontar desde la UNAPU un trabajo que ahí vamos a tener que luchar mucho para lograr lo que queremos. Juntos. Juntos. Gracias. Juntos, un paso hacia adelante, no atrás. Gracias, Brenda. Gracias. Hacemos una pausa y ya llega Daniel Baldassarre con nosotros. La ONASPU ha tenido y tiene como objetivo fundamental reivindicar para los jubilados y pensionistas condiciones de vida digna. La reforma
introdujo la disposición constitucional de que el ajuste de jubilaciones y pensiones debía efectuarse según el índice medio de salarios resultante de la negociación colectiva en los consejos de salarios entre trabajadores, empleadores y el gobierno. Considerando que nuestros aumentos de pasividades están directamente ligados a los incrementos que obtengan los trabajadores en actividad en los consejos de salarios, cualquier modificación al sistema de seguridad social debe ser en base a un gran diálogo social inclusivo, con la participación de las organizaciones sociales. Nada sobre nosotros sin nosotros. Todos juntos podemos. ¡Viva la unidad en la diversidad! Segunda parte de UNASPU TV a través de la red, veíamos recién, escuchamos en un comunicado una de las tantas propuestas de la UNASPU, pensando bueno, en todo lo que se viene ahora, ¿no? Creo que ahí resumíamos, Daniel, se resume en qué está la UNASPU en esta recta final, ¿no? Sí, efectivamente, allí lo que se habla es de la importancia que ha adquirido en la actual situación lo que es la negociación colectiva de los trabajadores en actividad. ¿Por qué? Porque como lo hemos explicado tantas veces, el ajuste de las jubilaciones y las pensiones es según el índice medio de salario que surge de la negociación colectiva de los consejos de salario. Eso tiene que ver con, bueno, con el ajuste de las jubilaciones en general, de las pensiones, y tiene que ver con si sigue la convocatoria masiva a los consejos de salario. Porque ya hemos explicado en otras oportunidades que hubo un momento que teníamos el índice medio de salario, pero como no se convocaba a los consejos de salario, eso determinaba de que el ajuste de la jubilación y las pensiones siempre estaban por debajo del poder adquisitivo de las mismas, es decir, frente a lo que es el costo de la vida. Por lo tanto, lo que ahora tenemos que entender es que para que ello haya sido así, se haya recuperado el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, y además que ha sido posible de que crecieran las mismas en relación a la situación anterior, eso es lo que tenemos que, por lo tanto, tener claro que toda modificación en lo que tiene que ver con la convocatoria a los consejos de salario, que nosotros decimos que tiene que ser amplia, que cubra todas las ramas de industria, de servicios, de todo lo que tiene que ver con de allí donde hay trabajadores, de tal manera que eso entre a jugar en el conjunto de la negociación colectiva, de tal manera que el índice medio de salario crezca. Ese es un tema que junto con la obligatoriedad de ajustar la jubilación y las pensiones a partir del 1 de enero de cada año, que lo establece la Constitución de la República, tienen que dar esas dos situaciones para que ello sea así. Y hay otra cosa, que frente a algunos planteos que han aparecido en el sentido de modificar la negociación colectiva en los consejos de salario y que solamente fijar el salario mínimo y no todos los salarios según las categorías, es decir, entendemos que eso es rebajar el poder adquisitivo de la jubilación y las pensiones, que por lo tanto los jubilados y los pensionistas tenemos que tener en cuenta esta situación. A eso naturalmente que tiene que ver otros aspectos que tienen que ver con la jubilación, con la pensión, pero con otras cuestiones que componen lo que nosotros llamamos la calidad de vida del adulto mayor, es decir, de los jubilados y los pensionistas. Y por eso es que decimos, Operación Milagro, decenas y decenas de miles de uruguayos, adultos mayores, que no veían y que gracias a la Operación Milagro, que es a través del convenio que se llevó adelante entre los gobiernos de Uruguay y Cuba, que eso posibilitó que hoy son ya 90.000, y ya ahora ha ido creciendo, porque eso fue al 2 de septiembre, de uruguayos y uruguayas que se han podido operar gracias a este convenio
que tenemos firmado. Eso es muy importante y ha mejorado notablemente la calidad de vida de decenas de miles de uruguayos y uruguayas. A eso le agregamos la atención a la salud. Atención a la salud, que acá hay un problema que no tenemos que olvidarnos y que a veces nos olvidamos. Y es que antes de la existencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, cuando nos jubilábamos, perdíamos la atención a la salud. Ahora pasamos de una situación de trabajadores en actividad a jubilados y manteniendo la atención a la salud en estas nuevas condiciones que se han creado. O sea, una seguridad, una atención a la salud que tiene que ver con que cada vez tenemos un presupuesto más importante en lo que tiene que ver con ACE y toda la atención a la salud que allí se da a través del sistema de ACE, los hospitales, las policlínicas, la incorporación de nuevas tecnologías, la incorporación de nuevos personal que esté en condiciones de poder trabajar en esa nueva con esos nuevos instrumentos, es decir, la permanente actualización tecnológica. Todo eso forma parte también de algo muy importante. Y algo muy importante es los cuidados. Los cuidados, hoy ya tenemos 80.000 familias que de una forma u otra se han ido incorporando al sistema de cuidados. Esto es un proyecto que se está implementando y que lo que nosotros reclamamos es que eso haya los recursos y las políticas correspondientes para que eso que hoy es tan necesario pase a incorporarse como definitivamente y de hacer que eso se consolide, que es la política de cuidados. A eso le agregamos naturalmente lo que tiene que ver con la vivienda, es decir, vivienda que tienen que seguirse otorgando a los jubilados y pensionistas y que debe de cubrir las necesidades que hoy están planteadas para ese sector. Por lo tanto, son algunos de los temas fundamentales en los cuales los jubilados y los pensionistas tenemos que tener muy en claro para ver de que nuestra actitud tiene que ver con la defensa de esas conquistas que hemos obtenido. Y que, como siempre decimos, esas conquistas, según la concepción nuestra, es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor. Tiene que ver, repetimos, con el ajuste de las jubilaciones según el índice y las pensiones, según el índice medio de salario, que debe de salir de las actuales condiciones de los consejos de salario que para los trabajadores en actividad. Junto con eso, proseguir con los ajustes extraordinarios del mes de julio que ha posibilitado que la jubilación y las pensiones mínimas, que son no menos de 150.000 jubilaciones y pensiones mínimas que están, digamos, dependiendo de esa situación, que ha permitido que esos ajustes si hubieran seguido con lo que era el sistema de la reforma del acta número 9 del año 79, es decir, de la época de la dictadura, hoy eso sería la mitad de lo que es. Es decir, que allí serían unos 6.000 pesos la jubilación o la pensión mínima. Hoy en día son 12.462 para jubilaciones y pensiones. Y el hecho muy importante es de que se fije una jubilación y una pensión mínima. ¿Por qué? Porque como tenemos una tasa de reemplazo muy baja, cuando hay un trabajador, una trabajadora que gana el salario mínimo nacional, si no fuera porque había esta fijación mínima, estaría jubilándose con 9 o 10 mil pesos en el mejor de los casos. Por lo tanto, eso también favorece a aquellos que llegando a la edad de jubilarse y que ganan el salario mínimo nacional o cifra parecida, puedan quedarse en 12.462 pesos y no en menos de si no existiera la fijación de esa prestación mínima de jubilación o de pensión. Por lo tanto, es decir, en esta cierre de año, en este año
que estamos atravesando, donde tantos acontecimientos han habido y donde tantos ejemplos hemos podido apreciar de lo que pasa en el vecindario, en nuestra América del Sur, donde tenemos, por un lado, países tremendamente ricos, con grande riqueza, pero que sin embargo esa riqueza se distribuye tan mal que genera las confrontaciones, los problemas que hoy están generando en muchos países, que genera inestabilidad. En Uruguay nosotros queremos seguir valorando la importancia que tiene de que tengamos estas elecciones nacionales con todas las seguridades según las normas legales y constitucionales que están establecidas, pero que además haya seguridades para todas las partes y que los uruguayos, las uruguayas, podamos ejercer nuestro derecho a elegir a nuestros futuros gobernantes a través del voto secreto y libre, donde cada uno de nosotros, en el cuarto secreto, según nuestro real saber y entender, votemos aquello que tenga que ver con los mejores intereses de los jubilados, de los pensionistas, pero también de las políticas sociales que alcanzan a los niños, a los jóvenes, a los trabajadores en actividad, que tiene que ver. Hoy nosotros nos podemos asombrar cuando llegan noticias de algunos países de acá cerquita nomás, donde resulta que no hay escuela gratuita, no hay enseñanza gratuita, no hay salud gratuita, no, la seguridad social está toda privatizada y entonces las jubilaciones, las pensiones son extraordinariamente bajos y que son parte de los elementos que generan esta enorme disconformidad que existe y que la gente se levanta a pesar de todo lo que ellos comporta y que nosotros los uruguayos no queremos seguir por ese camino, y es por eso que decimos que para reformar la seguridad social tiene que convocarse un gran diálogo nacional. Y por lo tanto, Daniel, como muchos han puesto de ejemplo, el caso de Chile, por ejemplo, hemos visto mucha gente que se llenó la boca hablando de Chile, ¿no? De que su modelo económico era perfecto, la perfección, después algunos cambiaron el discurso, en fin, pero no es ejemplo de nada Chile, sí es ejemplo, ¿no?, de lo que no hay que hacer. Efectivamente, nosotros creemos de que esa es una clara demostración de lo que significa la distribución de la riqueza realizada de manera tan poco equitativa, es decir, donde no se tiene en cuenta que tiene que existir un piso que lo dé la seguridad social, que lo den salarios suficientes, que permita que países de millones y millones de personas tengan un mercado interno, pero para todo aquello que se quiera realizar, pero que se entienda de que el mercado no regula de manera correcta el conjunto de la actividad humana. Y lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con los cuidados, lo que tiene que ver con la vivienda, lo que tiene que ver con cada una de las cosas fundamentales de las personas, allí aquellos sectores que tienen menos protección, que tienen menos, están más expuestos a la situación económica que no alcanza para resolver mínimamente las necesidades, eso a la corta o a la larga, más allá de los sucesivos gobiernos que con la herencia de Pinochet en el caso de Chile, ha dejado allí una situación que llevó a que la propia señora del presidente de la República, el señor Piñera, dijera: tenemos que aflojar un poco, tenemos que dar un poco para que otros accedan, porque es la única manera de que nosotros, cuando la señora del presidente de la República dice eso, cualquiera se da cuenta a los límites que se ha llegado, y entonces ahí quizás nos podemos explicar un poco más de por qué, a pesar de los asesinatos, de los muertos, de las represiones, de las balas que son tiradas al rostro de los jóvenes, que dejan jóvenes
sin la visión, en una cosa inentendible, una etapa que nosotros los uruguayos no queremos atravesar y que, por lo tanto, una y otra vez decimos que el camino del Uruguay es el camino del entendimiento, es el camino del diálogo, es el camino a la búsqueda de soluciones consensuadas, como es en el caso de la seguridad social, que nosotros decimos que cualquier reforma tiene que pasar por la participación de todas las partes interesadas, es decir, los trabajadores en actividad, los empleadores, los jubilados y los pensionistas, el conjunto de la sociedad que está comprendida, en fin, los universitarios, los técnicos, los especialistas, sí, pero donde tiene que haber un gran consenso para que no pase lo que lamentablemente está pasando en otros lugares. Tomas un poquito de agua, Daniel. Sí, señor. El tema es el siguiente. La UNASPO, sin duda, que está, nos quedan dos minutitos. Con la vigilia de saber primero, estamos una semana, de quién va a ganar, porque hay que defender lo ganado hasta ahora. Siempre el lema de UNASPO fue esa, ¿no? No dar un paso al costado ni atrás a lo que se ganó. Es el primer desafío, Daniel, cuando llegue el 25 de noviembre, es el primer desafío ese, gane quien gane, mantener lo logrado para proyectar después lo otro. Y la segunda pregunta, tratando de resumir, ¿hay memoria para acordarnos de lo que pasamos? A veces lo feo cuesta recordarlo, pero hay que hacer memoria de cuando se pasó complicado. Sí, yo creo que lo primero efectivamente es así, la posición de UNASPO, que no es la posición de uno o dos dirigentes, ni solamente de una dirección, es la posición que hemos discutido a lo largo y a lo ancho del Uruguay, de las asociaciones, en los congresos anuales, en las asambleas regionales, donde hemos elaborado un documento que contiene los grandes lineamientos que los jubilados y los pensionistas entendemos que tiene que tener cualquier reforma de la seguridad social, que tiene que ser una reforma de la seguridad social que sea para seguir avanzando, para seguir consolidando lo conquistado, para seguir encontrando los grandes acuerdos nacionales que nos permitan justamente no volver para atrás. Es decir, no queremos, los jubilados y los pensionistas, no queremos volver para atrás, no queremos perder lo que hemos logrado. Y por lo tanto, como tú bien decías, nosotros tenemos una consigna que en lo que tiene que ver con lo que hemos conquistado, no estamos dispuestos a ceder ni un paso atrás. ¿Por qué? Porque entendemos que el camino hay que entenderlo, que debe ser a partir de una gran discusión, poniendo todos los temas arriba de la mesa, en la cual entre todos resolvamos, para que todos estemos contestes en llevar adelante un proceso que nos vaya cada vez más avanzando y valorando las conquistas que vamos obteniendo. Y en lo que tiene que ver con que tenemos que seguir luchando, por eso sí, yo creo que las organizaciones sociales, más allá de las cercanías, con algunas que tenemos mucha cercanía, con otros sectores, creemos que existen condiciones en el país para que, independientemente de quién gane las elecciones del próximo 24 de noviembre, encontrar los grandes consensos que nos permita avanzar en el sentido de resolver los problemas de la gente y no que haya una involución luego de lo que hemos conquistado a lo largo de estos años, que, como hemos dicho otras veces, hemos mejorado la calidad de vida, hemos aumentado el poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones, de alguna manera estamos plantados, preparados, habiendo incorporado el conocimiento que nos da la actividad por la seguridad social, para seguir avanzando sin que nadie deje de pensar lo que piensa y sin que nadie deje de jugar el papel que tiene que jugar, sino que entendamos que somos parte de una misma sociedad y que entre todos tenemos que definir el futuro del Uruguay para vivir una sociedad justa,
en una sociedad democrática que cada vez avanza más y que cada vez tenemos que seguirlo desarrollando por ese camino. Ha sido un gusto, Javier. Lo mismo digo. El encuentro el próximo domingo para compartir nuevamente otro espacio, otro programa de UNASPU TV dedicado a todos ustedes. Que pasen bien, buena semana, chao.